¿Qué tal? Saludos cordiales, palabra suelta con usted aquí por la plataforma Colectivos. Estamos en vivo este día jueves, sí, jueves 10 de marzo en el Ecuador, en el Ecuador continental son las 7 de la noche con 8 minutos, en el Ecuador eh, insular, el de las Islas Galápagos, una hora menos, 6 de la tarde con 8 minutos, y a donde nos vamos dos horas más eh, de Quito, estoy en Quito. Entonces, eh, en Buenos Aires, en este mismo momento son las nueve de la noche con ocho minutos, que por estas cosas buenas que sí tiene la tecnología, tiene otras cosas horrorosas, pero también tiene cosas buenas, eh, podemos hacer esta charla, eh, podemos viajar velocísimamente a la velocidad de la luz y conectarnos inmediatamente con Buenos Aires, Argentina. Ahí está un pensador, Ariel Umpierres. Ariel Upierres, yo podría decir, es un ciudadano de este planeta, porque con raíces latinoamericanas, pero es francés, eh, ha estudiado en los Estados Unidos, ah, tiene una riquísima hoja académica por sus estudios en, en París, estudios en Estados Unidos, y por el recorrido que ha hecho en este mundo, eh, llevando llevando un poquito de solidaridad, una tarea humanitaria en zonas de conflicto muy complicadas, en Europa casi todas, porque Europa ha batallado siempre, ha guerreado siempre. Europa, desde tiempos que ya no podemos ni siquiera recordar, ha estado en guerra y tiene como esa práctica, como esa costumbre, ¿no? Eh, Europa, eh, la culta Europa. No lo digo irónicamente, no, porque hemos seguido en muchos momentos a esa Europa y ahora también la seguimos con un poco de pena. Ahora sí lo digo con franqueza también por el rol que está desempeñando en esta crisis crisis entre Ucrania y Rusia. Ariel unpiérrez está con nosotros. Él desde Buenos Aires. Eh, Ariel, buenas noches. Muchísimas gracias por recibirnos. ¿Qué tal, Javier, buenas noches, un placer, muchísimas gracias por la presentación y es un honor para mí estar con, con ustedes, este, así que con, con muchísimo gusto conversaremos, mantendremos una charla de amigos que todavía no, no nos hemos este, abrazado físicamente, pero sí a través de la telemática, así que un placer compartir contigo y en la medida de lo posible ir poniendo un poquito de luz en el camino, quizás, esperemos, este, así que... Es, te sigo en esta conversación. Bueno, la gente ha constatado ya que tienes un español perfecto o un castellano, porque en eso eh, quiero seguir a, a, a un pensador, a un escritor argentino, Mempo Giardinelli. No sé si lo conozcas. Perfectamente. <coughs> Mempo, la Revolución en Bicicleta creo que escribió su primer libro. Sí, o la luna caliente, la en luna fin, ¿no? caliente. él es de sí. Chaco, una zona muy muy seca y, y muy calurosa, que la comparte con Paraguay, en fin. Y él dice, él dice el español es una marca, por eso no me gusta utilizar, eh, calificar a mi idioma como español, prefiero decir castellano. Y yo hablo un castellano latinoamericano, dice Mempo Giardinelli. Y nosotros hemos comprobado que tú hablas un español perfecto, un castellano, perdón, perfectamente latinoamericano y con tonalidades eh, argentino, ¿no? <laughs> Teniendo una esposa y una hija argentinas, este, en realidad mi hija es francesa, pero este, se habla, el, la, la lengua oficial en mi casa es... 80% español argentino eh, porteño claro eh, que es otro idioma tú sabes que sí. no es español ni castellano es un idioma aparte sí, sí. <laughs> y lo el resto es incluso un poquito... lo escriben como porteños, no sí 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 tú sabes que después de bueno ahora hasta tienen un papa imagínate yo creo que sí. Dios también es porteño este. <laughs> sí sí eh... Eh, nosotros decimos, bueno, ustedes tienen el Papa, eh, los, los brasileños tienen, han tenido a Pelé, tienen tantas cosas, y nosotros decimos que tenemos el paraíso. Los, por supuesto que lo los, tienen, por supuesto eh, que lo tienen. Con las Galápagos allí, este, la verdad es que es un, 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 un privilegio tenerlo, ¿no? Ariel, eres más exactamente de, eres vasco, eh, digo, eh, como haber abrazado esa forma de ver el mundo, ¿no? que es muy particular también, ¿no? eh, la visión vasca de, del mundo. Con, consecuentemente eres, eres europeo. Eh, y, yo, y yo dije en la pequeña introducción que ahora daba un poco de pena ver a Europa ¿no? eh, prestándose para todo, ¿no? eh, a la cola de intereses imperiales. Eh, sin lograr eh, definir una política propia, sin lograr lanzar una carta que le abra espacio a la paz, por ejemplo, parándose firme, no cediendo a las aspiraciones de, del imperio. Y entonces no sé si tú compartas, no quiero ofender a nadie de origen europeo, no sé si compartas esa visión del penoso papel que está desempeñando Europa ahorita mismo en esta crisis. Sí, te diría, Javier, que has sido para nada ofensivo y hasta relativamente indulgente. <laughs> porque si un Jard de Gaulle se despertara ahora, o un propio Mitterrand, Mitterrand se despertara ahora, eh, se asustaría de los líderes europeos. El, los franceses primero, porque es allí donde hoy estamos hablando. Pero del de papel que puede estar jugando un Pedro Sánchez en España, que sinceramente, eh, Javier, eh, yo sigo atentamente la política europea, trabajé muchos años en Bruselas y, y en Ginebra, y vi a, a, a jugadores importantes de la política, y estos que ve ahora me dan lástima, me dan hasta un poco de vergüenza, me dan penita, te diría, porque. Eh, de, de estadistas y de visionarios, eh, nada. Viven, eh, viven el tiempo que vivimos todos, pero de una manera exacerbada. Viven pendientes del tweet, del Twitter. O, o del Instagram o de lo que diga Facebook y cómo están en la imagen o cómo están en la foto o si dijeron una palabra más o dijeron una pero digamos convicciones y, 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 y defender los intereses nacionales este, de, de, de sus países y de su región nada en realidad para ir muy directo al tema este, Europa desde la sensación que tiene Europa es que la, vamos a, a, permíteme un poco como historiador la sensación que tiene Europa esto está en la cultura europea, es que la Segunda Guerra Mundial contra los nazis la ganaron los norteamericanos. Esta la sensación, y que gracias a ellos la guerra terminó y fueron liberados. Allí empieza una primera confusión, porque efectivamente los norteamericanos ingresaron a la guerra al final de la guerra, perdieron 400.000, 450.000 este, soldados, que es mucho, una barbaridad, 400.000 personas es uno ya es mucho, por consiguiente, sí. es una barbaridad. Pero en realidad los que llegaron a Berlín fueron los rusos, que perdieron 22 millones de, pers 22 millones de personas. Sin los ¿Sí? soviéticos, sin los soviéticos eh, no se entendería el triunfo de, en la Segunda Guerra. Desde ya. Lo cual no quiere decir, y una vez más como dijimos al principio, que nosotros seamos, por lo menos en mi caso, y creo que tú tampoco, ni prosoviéticos, ni comunistas, ni, ni pensemos que, que son los mejores de nosotros. Estamos siendo objetivos. O sea, entonces la sensación que hay en Europa es que los Estados Unidos los salvaron. Esto es lo que cuenta el relato de Hollywood, las películas, etcétera, 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 que la, la, la población europea está muy convencida de ello. Y segundo, hay que reconocer, Estados Unidos, después del Plan Marshall y demás, tuvo y mantiene una presencia. Política, cultural, ideológica, militar, muy fuerte en Europa. En Alemania hay 12.000 soldados eh, norteamericanos instalados desde hace 50 años. Antes eran más, ahora hay menos, 70 años después de la guerra. En Alemania, en, en Italia hay bases militares, pero no de ahora, de toda la vida, ¿no? norteamericanas. En España lo mismo. En Francia no, porque allí ve un de Gaulle que dijo: No, en mi país ustedes no lo tocan. ¿eh? Eh, en Inglaterra lo mismo, bueno, ahora con la incorporación de los países a la OTAN, allí en el 97, Polonia, Rumania, etcétera, etcétera, esto se ha extendido muchísimo. Entonces, sí, Europa está jugando un papel tristísimo, sin convicciones, y te diría, para ir muy rápido, está siendo el instrumento de políticas que no son las propias, que no le hacen bien, no solamente porque le van a complicar el gas y la factura eléctrica. Y las materias primas, y la falta de trigo, y la falta de, de carbón, y de otros insumos que vienen de, de Rusia. Problema grave, desde ya que sí. Pero además desde el punto de vista político, desde el punto de vista geopolítico, por ejemplo, por ejemplo doy un dato como economista que también me interesa. Eh, eh, Europa, déjame decirle, contarle sí. a la gente que eres economista, sí. pero que también eres historiador, por eso yo hablaba Exacto. de esa riqueza de tu formación académica, ¿no? Exactamente. Como economista te puedo decir, soy, sigo muy de cerca los movimientos financieros del planeta, le congelaron, le incautaron a Rusia 320 mil millones de dólares. Se los congelaron sus reservas eh, allí en, en, en Europa. Se lo han hecho a 30 países más, 32 creo que son, a, desde Venezuela hasta Irán, eh, China, todo. pero Rusia, 320 mil. Esto tiene un impacto en la credibilidad del sistema financiero europeo cero, porque imagínate, ¿quién en el mundo va a ir ahora a poner dinero allí? Porque dice, ciertos si señores, vamos, en el sistema capitalista la propiedad es una ley sacrosanta, ¿verdad? No se toca la propiedad. Bueno, no se toca hasta que yo quiero tocártela. Es decir, tú, tu propiedad está bien, pero si quiero tocártela, te la toco. Este, y encontraré las razones o los motivos para este, cambiar las reglas en función de mí. Entonces, quiero decir, los europeos, esto ha sido, la, es, la peor, es la, la, la peor beneficiaria o la más perjudicada en realidad de todo esto, es nuevamente Europa. Y acá debo darte un dato que hoy está, desde hace dos o tres días, que está muy presente. Y es el rol que está jugando Inglaterra, Londres, no el Reino Unido, porque el Reino Unido tiene sus contradicciones, pero Londres específicamente. Está jugando un rol obstinadamente antieuropeo, está nuevamente alentando la destrucción de Europa, porque eh, lo sabemos desde, por lo menos desde los últimos 200 años, Londres juega en contra de Alemania, Francia y Rusia. Lo peor que le puede pasar a Londres es que esos tres países cooperen, trabajen juntos, construyan y demás. Ellos son anti-europeos. Yo lo viví en, en, en Bruselas. Al, al trabajar con los ingleses era imposible hasta que se fueron. Todo el mundo dijo, al fin se fueron a esta gente. O sea, se sí son una isla, ¿no? Son obstruccionistas, sí, sí, ellos son una isla. Son una isla. Imagínate, Javier, si tú miras el mapa, eh, Inglaterra es una islita perdida en el medio del... y conquistaron el mundo. Hicieron el imperio más poderoso. ¿Cómo lo hicieron? Con las armas desde ya, con el opio en China, pero dominaron China, sometieron a China, sometieron a la India, sometieron millones de personas, gran parte de África. Con América Latina se les complicó porque en realidad no les interesaba tanto. Lograron que América Latina se fraccionara, se dividiera, se confrontara. Este, hay temas allí que tienen que ver con la leyenda negra que habrá que verlo. La obsesión de ellos en aquel momento era destruir el imperio español, que era el más poderoso en ese momento. Papá, y desde esco, entonces. Eh, disputaban oh, los mares, di, disputaban los mares. Los mares y el acceso a, las, a los mercados. A ellos les claro. interesaba en América Latina destruir las industrias que había en América Latina. Había industrias, industrias que tenían que ver con el textil, con el cuero, con las manufacturas y demás pero ellos querían poner sus productos. Y para eso hicieron que la Gran Colombia no existiera, que todos nos peleáramos, que al final, en definitiva, y las razones yo sé que son otras y es más complejo, pero que Perú y, Col y Ecuador no sean lo mismo, no sean hermanos, cuando en realidad éramos todos hermanos, pero lograron hacer eso. Y mira, a tal punto fueron tan inteligentes, porque la política de ellos es divida y reinarás, que cuando había disputa entre... Argentina o los porteños y Brasil dijeron: Vamos a hacer una cosa, ¿por qué no ponemos algo en el medio? Inventaron el Uruguay. Uruguay es un país inventado, como también inventaron Bélgica en, por la lucha entre Flandes y España. Son estados inventados. Uruguay nunca quiso ser independiente. Artigas, el, 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 el patriota uruguayo, nunca quiso ser independiente. Lo inventaron los ingleses, Ponsonby. Y digámosle a la gente que naciste en Uruguay. Yo nací en, en Uruguay. Claro, que lo que estás diciendo de Uruguay o sobre Uruguay no tiene para nada una connotación peyorativa. Absolutamente todo lo que no, para nada. Y los uruguayos lo saben eso. Lord Ponsonby, yo no estudié en Uruguay, pero sé que los uruguayos tienen presente esto. Y es una parte de la historia latinoamericana. Nos hicieron, lograron que la, la Latinoamérica hermana finalmente sean estados fraccionados. Bueno, esto es lo que siempre han querido en Europa. Después de de la disolución de la Unión Soviética, lo lograron con Yugoslavia, por eso la guerra de Yugoslavia, croatas, serbios, eh, eh, kosovares y demás que se pelearon entre sí, lo lograron. Con esto de Ucrania pasó lo mismo, dieron el golpe de Estado allí en 2014, Victoria Nuland, eh, la subsecretaria de Estado de Hillary Clinton... Eh, lo, todo esto que estoy diciendo está en YouTube, no es, no es un misterio, no es un complot. Victoria Nuland este, dijo: nos costó 5 mil millones de dólares el golpe de Estado en 2014 en Ucrania. Y como había fracciones opuestas, étnicas de toda la vida, que no hace falta ir muy lejos, lograron alimentar estas contradicciones y estos enfrentamientos entre ucranianos que son católicos, polacos. Y los, y los ucranianos, que son más rusos, ortodoxos. Entonces, eh, generaron, tú sabes, con dinero y, e inteligencia, esta gente, eh, por eso digo anglosajones, los ingleses y después los norteamericanos, heredaron esa cultura. Eh, y así fue que, que llegamos a una paradoja. Se lo decía hoy a un amigo que no lo podía creer. Mira qué paradoja, Javier, y no quiero aburrir a las personas con, con un discurso muy largo. No, dale, la... dale, te, está, te estamos <laughs> siguiendo con muchísima atención. El, el actual presidente de, de, de Ucrania, este señor Zelensky, que era payaso y cómico y demás, con respeto a los payasos y a los cómicos, desde ya, pero este señor no, no tiene entidad para ser presidente de una nación, pero bueno, eh, lo curioso de esto, mira qué absurdo hemos llegado, Zelensky es judío, su abuelo era rabino, él tiene doble nacionalidad israelí y los que lo soportan a él, su soporte, su, su sostén principal. En, en Ucrania es mentira, no hay ejército. Lo que hay es una Guardia Nacional que la constituyen, quienes lo, 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 lo respaldan a él, son neonazis, son fascistas. Entonces tenemos, yo pienso en el abuelo de este hombre, que no sé si habrá estado en un campo de concentración eh, por los nazis, se encuentra con que su hijo o su nieto, eh, su apoyo son bandas neonazis que son absolutamente criminales que desfilan por, por, con, con aquí, con la SS, ¿sabes? Y hacen la... SS. Digo, pero ¿cómo es posible? ¿A qué mundo hemos llegado? Bueno, esto es lo que el mundo que nos, que nos toca hoy este, tratar de entender, porque es difícil, ¿no? Sí, es muy difícil. Pequeña digresión que te quiero hacer, eh, Ariel. Eh, dijiste, bueno, ni tú ni yo eh, somos prorrusos y, y, y comunistas pero hemos llegado a tal reducción política, filosófica, de interpretación, deshonestidad académica, que si eres de izquierda, si no estás de acuerdo con los centros comerciales, si haces una crítica, por ejemplo, en Argentina te ha tocado pasar este 8 de marzo, y es muy fuerte el movimiento feminista en la Argentina, los pañuelos verdes, es fortísimo, es muy fuerte. Sí. Acá en Ecuador... Eh, hubo, hubo también manifestaciones, pero en los centros comerciales había temas alusivos al 8 de marzo, ¿no? la cooptación de una fecha que no es celebración, lo hemos venido diciendo, sino conmemoración. Entonces, eh, la digresión y la paradoja es que a través de los medios han logrado posicionar esta idea reduccionista de que si le haces críticas al capitalismo, ah, eres comunista. Eres automáticamente comunista. Este es el problema. Y tienen para eso este bla, bla, bla cotidiano de el gran conglomerado mediático, la industria también de la diversión. Una muy buena película narrada por Hollywood sobre un hecho histórico la interpretan como les da la gana. Y la gente termina creyendo, tú eres historiador, que así fue la historia. Y no, esa es una visión hollywoodense interpretada por Brad Pitt. Y, y ellos nos cuentan la historia y tienen los recursos para hacerlo. Entonces, cuando intentas contestar a esa narración única que forma parte de la visión dominante, ah, eres comunista. Exactamente. Todos padecemos eso, y estamos. Yo ya no lo hago hace ya mucho tiempo, yo no me excuso con nadie. Yo ya lo he dicho. Quienes, quienes quieren buscar, busquen. Eh, que, Cuáles son el fondo de mi pensamiento, pero yo no le pido ya disculpas a nadie ni perdón a nadie. Ahora, mira tú, tú mencionabas esto del de, de feminismo, las teorías de género y demás. Eh, yo tengo hijas, yo tengo dos hijas y tengo una hija pequeña. Por consiguiente, vivo en. Te han alfabetizado, te han, alfabetizado? ¿Te han, alfabetizado? ¿Te han sí. alfabetizado, te han entrado a un proceso, has tenido que desbaratarte y volverte a construir. Totalmente. Totalmente, porque vivo en este mundo y una hija pequeña vive en este mundo y yo vivo en este mundo. Entonces, yo estoy de acuerdo que las cosas han cambiado, comprendo que el mundo mío no es el mismo de ellos, no es el mismo de mis padres ni de mis abuelos. Uno se ayorna y entiende que, que, que el mundo sigue avanzando y está bien. Lo que a mí me molesta, y, y creo que es el determinante, es que yo sé que muchas de las cosas que hoy pasan como naturales, normales y mejores, en realidad responden a alguien que está planeando estos cambios, que es en este caso, vamos a ponerle nombre, George Soros y la familia Rothschild, que son los que están detrás de todos estos cambios. Entonces, a mí me parece bien que haya un movimiento natural de las personas, sobre todo de los jóvenes. Yo soy pro joven siempre, y cuando los jóvenes hacen, como dijo el Papa, hagan lío, me encanta, porque está bien, y para eso están los jóvenes y empujan, y, y los más viejos tenemos que ir dejándoles el lugar desde ya que sí. Pero me molesta que un señor George Soros, con su fundación Open Society, diga hasta en su página web que destinó 100 millones, de dólares, 100 millones de dólares a promover ONGs en Latinoamérica que hablan de aborto, que hablan de teoría de género, que hablan de, de todos estos temas. Que para mí es también, porque yo no, no puedo estar en contra de que dos personas del mismo sexo se quieran casar. Bueno, yo qué sé, no sé, cada uno hace lo que quiere con su vida. Pero no me gusta que esté en debate, todavía no, pero esté en debate si eso se lo van a educar a mi hija, que tiene siete años, o que le van a decir que sexualmente puede hacer lo que quiera, que todavía no se defina con el sexo, porque después. Pues, bueno, son temas que son polémicos, pero yo tengo una opinión sobre eso y no quiero que venga el señor Soros o Alexander Soros, que es su hijo, porque es quien está ahora, a decir qué es lo que tiene que hacer mi hija. Y no con esto estoy siendo ni conservador, ni, ni antimoderno, ni mucho menos. Estoy porque sé que detrás de eso hay una, hay una teoría, hay una hipótesis, hay una estrategia. Y lo que más ¿Qué me busca, molesta es que busca, ¿qué busca Soros con eso. El gobierno mundial. El gobierno mundial. Este es un largo debate. Este es un largo debate. Estos señores son mesiánicos. Eh, tiene una visión por eso el mundo de hoy a mí no me parece que es un mundo que lucha por eh, por economía sí claro que sí por la preeminencia de los bancos y por la preeminencia de ciertos países aquí es una, eh, es una lucha la, la... si vamos a, a mirar la foto desde lejos desde muy lejos de muy arriba es una lucha religiosa hay una obsesión por destruir eh, la cristiandad y te lo dice alguien que es ateo, yo soy ateo, soy, no creo en Dios, lamentablemente me gustaría creer, pero he sido educado así, en la cultura francesa, muy, no creo en Dios, pero siempre tengo la Biblia cerca mío porque eh, hay cosas que yo tengo que constatar que están escritas ahí, entonces que hay personas que seguían por eso. Que toman la guía, sobre todo el Antiguo Testamento La Biblia, como sobre todo el Antiguo Testamento como, como un documento histórico Que yo creo que no lo es Es una alegoría, son relatos Que a muchas personas les las inspiran Y les sirven, y yo aplaudo eso Y, y, y ojalá yo tuviera esa fe Y respeto a quien la tiene Pero en fin, entonces creo que hay una Hay una lucha que es más que económica, más que por recursos naturales. Javier, hoy las guerras no se hacen por recursos naturales, no se hacen por recursos naturales, los recursos naturales se compran. Estados Unidos no necesita invadir Irak para tener petróleo. Esa es una alegoría que estos mismos señores han inventado. Fueron allí por no, fueron por una cuestión religiosa, porque querían destruir una cultura. Hoy los recursos naturales se compran. Se lo compraban a Maduro si quería, si estaba feliz de venderles el petróleo, hasta que le dijeron tantas cosas que ahora se enojó, pero en fin, o a Rusia, de Rusia soviética, soviética le vendía gas a Alemania sin ningún problema. Hoy le querían comprar petróleo a cada no hacía falta matarlo, iban y le compraban le, el precio y Gaddafi se los vendía feliz. Entonces, las luchas no son, no son por recursos naturales, son por preeminencia geopolítica, pero sobre todo cultural y religiosa. Por eso los neocons eh, norteamericanos son extremadamente peligrosos, porque son fanáticos. Son fanáticos. Son... Aquellos que, inv que invadieron el Capitolio. Eh, invadi sí, en parte. Yo creo que, yo creo que este es todo más complicado. Me parece. Yo vengo Ajá. de vivir muchos años en Washington y creo que es un poquito más complicado. Pienso sobre todo en esos que están, están, están por allí, los neoconservadores, ¿no? que son, son pocas personas además, pero tienen muchísima eh, ascendencia política sobre la élite dominante del planeta, este, y, y, y creo que, que son ellos con los que está la lucha, con los que está la, la pelea, digamos. Lo digo en términos este, genéricos, yo no estoy en ninguna lucha ni en ninguna pelea, no estoy para más combates más que, que para este, lograr que, 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 que las cosas se hagan más o menos dentro de la dignidad y, y, y la, verdad, ¿no? eh, la verdad. Honor a la verdad, honora a que no nos mientan, no nos manipulen. Ahora, eh, Ariel, eh, he visto, eres muy activo en las redes, eh, muchos. TikTok tuyos eh, circulan ahí, tienes ahí unas posiciones, defiendes tus posiciones. Ya sabemos que el TikTok demanda una enorme capacidad de síntesis y ese es un ejercicio de abstracción bastante complejo, muy complejo. Es como cuando alguien dice, yo tengo una idea, quisiera escribirla y tú le dices, sí, buenísima tu idea, ahora escríbela, pues, a ver si logras ese proceso de abstracción, ¿no? Entonces, te, te hemos visto muy activo y, y claro, tú tienes una posición que es interesante escucharla también, ¿no? Porque aquí, aquí estamos en medio de otra, otra batalla mediática, ¿no? Y, y, y resulta casi imposible, Ariel, tengo que confesarte eso, seguir a los medios, a los llamados medios occidentales, porque también esa es una cuestión que está en disputa, ¿no? o que admite discusión, qué entendemos por occidente, en fin, ¿no? Pero esos medios resulta casi imposible seguirlos, porque, sí. porque son muy cínicos, porque se han dado a la tarea, sí, claro, yo no soy el propietario de la verdad, pero yo siento que me están mintiendo de manera descarada, que no se sonrojan siquiera, entonces es muy complicado seguir este conflicto porque no te Muy quieres complicado. empapar de un discurso que está repleto de mentiras. Mira, allí, Javier, lo que pasa es, eh, tú, tú no eres periodista, yo tampoco, pero estamos cerca de los medios, eh, lo que ha pasado es una evidente hiperconcentración de los grandes medios internacionales. Eh, en Francia hay siete empresas, bancos, empresas de armamentos, sobre todo bancos, que son los dueños de la comunicación en Francia, la televisión, radio, diarios. En los Estados Unidos ya sabemos que es así, a mucho mayor todavía, las agencias de prensa también. Entonces, si tú te pones a pensar, yo creo que la comunicación del mundo sale de un grupo de 10 o 15 personas, el sintetizo. Y de ahí tenemos una cadena interminable de repetidores, este, empleados, eh, gente que quiere quedar bien, gente que no quiere quedar mal. Pero acá hago un poco de historia y un poco de economía. Eh, lo, se habla normalmente, se dice, bueno, una vez más, sin defender a Rusia. Rusia ha quedado aislada del mundo porque la opinión pública lo condena. Perfecto. Bueno, sumemos, a ver, somos economistas, sumemos. ¿Qué es la opinión pública? Es toda Europa, 500 millones de habitantes, es todo Estados Unidos. 330, estamos en 800 millones, una, una parte importante de Latinoamérica, pongámosle 200, 300 millones más, si tú quieres, 1.200, 1.300 millones. Somos 7.000 millones en el planeta. ¿Y qué hacemos con los, los otros 6.000 millones? Que son China, India, Pakistán, toda África, toda Asia, bueno, súmale Japón si quieres. Hay 6.000 millones de personas que no están comprendidas en la opinión pública. Y que yo hoy le decía a un medio que, que sí son periodistas y se sorprendía, yo le diría, yo no lo sé, pero yo estoy casi seguro, o me animaría a decir, que para esa otra parte de la opinión pública, Putin no solamente no es un cretino, un asesino, un, un hitler, y todo, probablemente sea un, un héroe. Porque esa parte, gran parte de esa otra opinión pública considera... Que al fin alguien se les plantó a los norteamericanos, al fin alguien se le plantó y les dijo que no a, a la OTAN, con razón o sin razón, esa es otra discusión. Pero yo te puedo asegurar, tengo amigos que viven en África, yo viví cinco años en África, tengo muchos amigos que viven en África, tengo muchos amigos de gobiernos africanos, no los voy a mencionar, pero gobiernos africanos, que dicen: al fin alguien, sin ser ellos ni comunistas, ni rusos, ni deberle nada a, Ru a Rusia, entonces, eh, lo que a mí más me molesta es que nos, nos manipulen y las personas, en su ingenuidad, en su, en su falta de atención, piensen lo que le, eh, repitan lo que es la opinión pública. La opinión pública es gran parte de la opinión pública, de la opinión de, de, de Europa, norteamericana, en Norteamérica, ojo, eh, no todo el mundo está en esta postura. Eh. Eh, yo daba un dato el otro día, 60% de los norteamericanos 60% de los perdón, 50% de los norteamericanos creen que las elecciones se las robaron a Trump, sin entrar en la discusión esa. Y se, casi el 70% de la población norteamericana, eh, perdón, 70% de los republicanos creen que le robaron la elección a Trump. Estados Unidos tiene un grave problema interno, tiene un gravísimo problema interno. No se ha hablado de guerra civil, estado de guerra civil interno, otro tema. Y te doy otro dato más, porque pero ahí dicen, bueno, pero. Ahí compartes la preocupación con Noam Chomsky. Por que, supuesto, que... tiene toda la razón. Toda la... Y te doy un dato más, Javier, que dicen, bueno, eh, Putin está aislado en su país. Se olvidan que el 71% de los rusos, 71% hoy en día, piensa que lo ideal sería volver al comunismo. Pero ¿cómo? Yo estaba en Alemania, en Berlín, cuando cayó el muro de Berlín y cruzaban los polacos, los alemanes, y del otro lado, y volvían felices. Y yo dije: triunfó el capitalismo. Y que Fukuyama tenía razón, se terminó. Eh, se, volvía. Se terminó. La historia se y, terminó. Bueno, y el 72% de los rusos, 72%, cree que Stalin fue un gran gobernante y que debería volver. Bueno, entonces sigo la opinión pública no es lo que dice el país de España o Le Monde o el Corriere de la Cera o New York Times. Parece que lo leen pocas personas. Creo que estas personas habría que tenerlas en cuenta, por lo menos cuando uno, como es tu función, la mía o nuestro interés, mirar la globalidad y mirar la foto un poquito más arriba, decir, esto es un poquito más complejo. Este, entonces... Eh, sí, entiendo tu, tu indignación, que es la misma que la mía y en definitiva la que me mueve a hacer estos TikToks y, y YouTube y, y en las redes sociales, es tratar de dar, no, no sé si una versión, porque yo no sé, repito, las informaciones que, que obtengo, que, que busco, que, que no son nada encubiertas, yo no tengo agentes secretos en ninguna parte, pero eh, esta información que yo, por ejemplo, mira, te doy un dato que, que, que probablemente... Tú lo tengas presente, pero no así gran parte de tu audiencia. Eh, en las últimas 48 horas es un escándalo mundial, escándalo mundial, que se descubrió en, en Ucrania 26 laboratorios de eh, manejo bacteriológico, de guerra bacteriológica, instalados por. Tú lo sabes, pero mucha gente no, porque la CNN no lo ha dicho, no lo puso en primera página. Imagínate que hubiera. Estados Unidos estar, está atrás de eso. Por supuesto, y, a, y Victoria Nolan tuvo que ir al Congreso a reconocer que había y que estaban eh, que fabricando enfermedades para tirárselas a los rusos con, con murciélagos, con pulgas, con garrapatas, con agentes patógenos. Eh, bueno, 26 laboratorios en Ucrania, allí en la frontera con Rusia. Entonces, este, es gravísimo. Entonces, cuando, cuando las cosas no se, no se dicen, no se... De, pareciera que el mundo existe en la medida que esté en, en New York Times o en CNN. Y esto, claro, nos enoja, ¿no? A nosotros. Ahora, cuando, hay, cuando hay estos conflictos, Ariel, y tú lo sabes, eh, casi casi que nos tenemos que volver eh, semiólogos, porque también está en disputa el lenguaje, ¿no? La, las palabras que utilizas. Entonces... Eh, eh, yo sigo el fútbol, me gusta el fútbol, soy futbolero, creo que tú también eres bastante futbolero. Y la Champions League me gusta, creo que es una de las vergonzosas confesiones que a veces tengo que hacer, ¿no? <risa> <risa> eh, porque a veces el fútbol, ese fútbol, plagado de estrellas, grandísimos jugadores, es como la buena cocina, digo yo. Mejor ni te metas como... A ver cómo prepararon ese plato que tanto te gusta y mejor ni te enteres cómo armaron al PSG, eh, cómo arman al Real Madrid, cómo armaron al Barça, el mejor Barça de la historia, ¿no? Y entonces siguiendo esas transmisiones dejan colgado, ¿no? Y ESPN, la gran cadena de transmisión de, de fútbol y que tiene mucha sede en Argentina también para América Latina, dicen no a la invasión. Pero antes tenían una frase que decía no a la guerra, pero esa frase se prestaba para mucho debate, ¿no? Sí, yo estoy en contra de la guerra, pero de todas las guerras, ¿no? Y ahora la cambiaron por no a la invasión. Entonces yo también he debatido con gente acá en Ecuador y digo, a ver, siguiendo un poco a Tilio Borón, que es argentino, ¿no? Eh, siguiéndolo un poco a, a Borón, digo, a ver, discutamos. ¿Es esta una invasión? de los rusos a, a Ucrania. ¿Qué matices hay en esto? Importa que Putin haya estado años, mínimo ocho, tratando de negociar con Europa esta cuestión de las bases militares, porque cuando se desintegra la Alemania le ofrecen, no, no, nosotros no vamos a incorporar a la OTAN, y terminan incorporando a cerca de 14 países exsoviéticos y como que lo van acorralando, ¿no? lo van empujando hacia la esquina a torcerlo en la esquina. Entonces, hasta que este que está siendo acurralado, en efecto tampoco soy pro-Putin, y es innecesaria incluso esa declaración, por el mismo concepto de dignidad que, del que hablabas tú hace poquito, ¿no? No tienes por qué andar aclarando tus posiciones siempre, ¿no? Puede ser que sí lo tengas que hacer en determinados momentos, fraternalmente, ¿no? Entonces, ¿estamos o no ante una invasión rusa a Ucrania? Mira, en términos, eh, y además de una guerra, a eso te, te mencionabas tú, este, es un acto de defensa que, este, que esta gente ha, ha implementado. Como tú decías, durante ocho años se los dijo. Eh, yo creo que la OTAN, los anglosajones, porque la OTAN está Alemania, Francia, España, todo eso ya no cuenta. Como decíamos al principio, el tristísimo papel ya no cuenta. Hacen lo que les dicen y lo llaman por teléfono y se hagan, digan tal cosa y lo hacen. Los anglosajones este, eh, provocaron esto, provocaron esta situación y se olvidaron de algunos temas, o por lo menos los medios de comunicación y las personas no tienen en cuenta de algunos datos. Esta región de Europa Oriental, yo estuve en la guerra de Kosovo, estuve un año en Kosovo como ayuda, ayuda humanitaria, o sea que sé de lo que estamos hablando. Esta región está en disputa desde hace mil años, hace mil años que se pelean. Esta región, Polonia, Rumanía, Bulgaria, eh, de, de, Ucrania... Eh, esa región está en un lugar complicado tienen la mala suerte de estar en una región complicada empezaron los vikingos hace mil años mil años después vinieron las tribus eslavas después vinieron los mongoles después vinieron los, los, eh, los templarios las cruzadas abrevio no porque vinieron muchos más el reino polaco después vinieron vino napoleón que arrasó hasta allí mató a cinco millones de personas llegó hasta moscú Después vinieron otra vez los soviéticos, los rusos, los soviéticos, los alemanes. Después vinieron Hitler, que llegó hasta Moscú y les mató, no se sabe, 11, 12 millones, 14 millones, millones de personas. Estamos hablando. Entonces, este señor, este señor... Putin y los rusos ven esa región como una región altamente peligrosa, porque además es una llanura, no es como el Tíbet que separa a la India de, de, de China y bueno, los dos se sienten seguros porque finalmente el Tíbet no es fácil de cruzar. Aquí es una llanura, ellos los han invadido siempre, se han peleado siempre. Entonces saben que esa región. Entonces, este hombre les dijo durante años. No, no, es más, en un momento, al inicio de su primer gobierno, y no estoy defendiendo, yo no soy vocero, Putin no me paga por hablar de esto. Eh, Putin les dijo: Yo hasta me gustaría ser parte de la Unión Europea, formar parte de Europa, porque recordemos que gran parte del territorio ruso pertenece al continente europeo, no es Asia. Asia es Siberia, del extremo eh, eh, del este de, de, de ese país, el resto es Europa y me gustaría ser europeo, y me gustaría colaborar con ustedes. Y los alemanes, sobre todo los alemanes, estaban dispuestos a eso, estaban dispuestos a colaborar más allá del gas, o primero por el gas, el petróleo y todo lo demás, pero además por temas tecnológicos, etc. Eso fue lo que exasperó a los anglosajones, sobre todo a los ingleses. Pero eh, durante ocho años le dijo, no lo hagan, y sobre todo, no castiguen a mi población rusa que está dentro de Ucrania, porque es mi población, son mi gente, yo no puedo permitir que ustedes lo hagan. Y entre, entre que no, no les gustaba esa contradicción, ¿no es cierto? A los anglosajones les gustaba asusar, generar, pero además no le creyeron, y yo creo que esto me lo decía una persona, no es amigo, pero un, un militar en actividad británico, no inglés, pero británico, dijo: no creímos en lo que es la base de la doctrina militar rusa. La doctrina militar rusa tiene dos principios. El primero es ante amenaza pegamos primero no esperamos pegamos primero y segundo es ante amenaza real tiramos con todos que claro a, un, a nosotros eso digo si tú estás con alguien estás discutiendo por ahí no quieres ser el primero que pega bueno vamos a ver y si el otro te agrede tú respondes ellos no funcionan así los han invadido demasiadas veces ellos dicen ante una amenaza invadimos y eh, pegamos y tiraremos con todo. Por eso, cuando irresponsablemente el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, eh, Le Drian, dijo: Podríamos usar el arma nuclear, y el, y el secretario general de la OTAN dijo: Podríamos usar el arma nuclear. Putin puso en alerta todo su sistema nuclear y el mundo entró en situación de riesgo real, situación de riesgo real. Y estos señores eh, europeos de la OTAN que irresponsablemente juegan con esto, están jugando con la, con la paz de todos, con la supervivencia tuya, mía, de nuestra familia. Y yo lo veo a este, a este ridículo presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, o al propio Macron, haciendo figura de, de, de mediador y demás. Son unos irresponsables, no tienen estatura política, no tienen estatura moral para jugar con nuestra supervivencia porque este señor y tiene todo el apoyo de su pueblo hay manifestaciones un par de cientos de personas allí en todos países del mundo le manifiestan en contra pero tiene todo el apoyo de su pueblo si es necesario va a ir hasta sus últimas consecuencias no los va a dejar entonces lo que yo quiero decir con esto es que llegamos a esta situación por la irresponsabilidad por la liviandad con la que cómo puede ser que estando en plena guerra los, las autoridades de la Unión Europea digan, y ahora hemos decidido iniciar el proceso de incorporación de Ucrania a la Unión Europea, están en guerra. Este señor le dice, no hagan más cosas, y estos lo hacen. Entonces, claro, yo entiendo, son unos irresponsables, quieren quedar bien. Recordemos que los funcionarios, altos funcionarios de la Unión Europea son empleados, no son dueños de nada, son empleados, ganan 40.000 euros por mes, tienen, no pagan impuestos, tienen jubilación asegurada. Ellos hacen lo que más o menos les digan y lo que quede bien con los embajadores de turno que los llaman. Entonces, eh, para, para volver al tema inicial, que me he de, de, de desviado un poquito, yo lo que creo es que entramos en un mundo en el cual ya no hay un solo dueño, un solo jefe, un solo patrón, que era Estados Unidos después de la caída del muro de Berlín, después de la disolución de la Unión Soviética ya en el 91, donde efectivamente le prometieron eso. Que no se iba a avanzar hacia el este, pero como ya sabemos, la palabra de los anglosajones no vale nada. Esto Son piratas, son piratas. Recordemos que los anglosajones, los ingleses, cuando todavía existía el poderoso imperio español, eran piratas. Ellos le robaban los barcos a los españoles que iban con, con, con el oro y con la plata latinoamericana, lo esperaban allí en el, en, el, en el Caribe y se los robaban. Esa era su función. Después se hicieron una respetable nación. <laughs> ¿Tú, tú, Su palabra tú, no vale nada ¿no? Y tú probablemente Conozcas a este historiador Inglés, Ferguson eh, Jan Ferguson Él sí, tiene claro. un librito que se llama eh, Civilización West and the rest civilization, exactamente Como sí. ellos dicen, ¿no? porque no dicen Civilization, sino sí, sí, sí. Lo, lo pronuncian de otra manera, ¿no? de otra manera. Y, y él habla Él hace esta figura de los dos barcos ¿No? Que uno está cargado de seres que vienen con la Biblia en la mano, con sus mujeres, con el rule of law y llegan al norte. Y los otros, unos asaltantes, ¿no? Que un barco que vienen eh, a unirse con las mujeres eh, indígenas, no traen ninguna religión, no respetan la ley y llegaron al sur. Y Ferguson dice: Bueno, comparen, comparen. ¿Cómo está el norte y cómo está el sur? Nos trampean por todos lados, Ariel. Claro. No olvidemos, y esto también es que, que los que llegaron al norte eh, casi se mueren allá en el siglo XVII, 1600 y pico, y los salvaron los indios. Después los traicionaron los indios y los mataron a todos. Por eso lo de, la, lo de, lo de, lo de los valores protestantes, y no entro en religiones, soy historiador, miro las cosas con objetividad. Este, por eso digo has, que estudiado es Weber, a, has estudiado a Beber. estudiado Absolutamente, sí, absolutamente, sí. Este, eh, por algo. ¿Cómo era el, el, la explicación? Eh, protestante, el capitalismo, sí. la, no recuerdo cómo era, lo leí hace mucho tiempo, ya no lo leo más porque me aburre, pero porque además estaba equivocado. El, el y, protestantismo y, eh, y el espíritu del capitalismo. Una y el espíritu es. del capitalismo, así es. Ah. Este, marcó una época, marcó una forma de ver, incluso a la izquierda compró ese, ese modo de ver, compró ese modo de ver y estaba equivocado. Estaba equivocado. El protestantismo cometió las peores atrocidades, mucho más que, que la Inquisición, que los españoles. Yo viví en África, te decía, los ingleses no construyeron ni una sola universidad en África, no construyeron un solo hospital. Lo único que construyeron fueron algunas rutas, pusieron algunos trenes que llegaron a los puertos para robarse las materias primas. Eh, en el caso de España, yo sé que es un tema debatible, los españoles construyeron centenares de ciudades, construyeron hospitales, construyeron eh, escuelas, educaron, no mataron indios. Tema debatible, pero es así. Este, y, y ¿Quién, lo, pero bueno, ¿quién, produ esa. ¿Quién produjo la masacre en, en nuestra parte de, de, de América? No hubo masacre. ¿Ah, sí? Es triste, no la hubo. Es un tema debatible, pero es otro capítulo. No hubo masacre, murieron por enfermedades, trajeron enfermedades, trajeron la viruela, sin duda, trajeron. Pero las peores masacres en el caso de México las producían los mayas, ¿no? Que mataban unos 150.000 personas por año. Y se los comían. Entonces, es un tema debatible, yo lo sé, este, pero es un tema sobre el cual también me ocupo de hace mucho tiempo. Eh, y lo que ocurre es que esta historia la contaron los ingleses, justamente, porque en ese momento estaban en la gran pelea con, con, con el imperio español, que era el imperio más importante. Era un imperio cristiano, católico, humanista, y ellos eran protestantes. Por ejemplo, ¿se sabe cuántas personas murieron? a manos de la Inquisición. Está documentado que la Inquisición, entre otras cosas, era muy, muy puntilloso eh, de cada uno de los procesos que hacía, tanto en España como en América Latina. De las masacres que hicieron los protestantes en Europa del Norte, sobre todo en Alemania, no hay ningún antecedente. La cantidad de brujas... Asesinadas este, por ellos. Entonces han contado una historia. Los británicos, como digo, han sido. son grandes relatores, ellos han contado la historia. Latinoamérica la compró, eh, compramos a Max Weber también. Este, pero bueno, es otro tema, no quiero entrar en eso porque es apasionante. Pero quiero decir con esto que eh, tenemos que aprender a, 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 re, a, a abrirnos a nuevas hipótesis, a nuevas investigaciones, a nuevas conclusiones. Aquellos que creíamos, aquello que creíamos que era de una determinada manera, quizás no lo sea tan así. Hay que abrirse, hay que abrirse. Este, Ahora, Ariel, nos has contado que tienes hijas mujeres y, y tienes una hija menor, una hija pequeña. Muy pequeña. Debe, debe ser un juguetito todavía para ti, ¿no? <risa> <risa> disfrútala, Imagínate. disfrútala porque, oh. porque se te va a ir un día. <laughs> crece muy rápido, mi querido sí. Javier, crece sí. demasiado rápido. Y vienen con alas solo que están plegadas y después las eh, desplegan y, 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 y bueno, es, es así, ¿no? Adquiere su vuelo sí. propio y, y, y tú vas a hacer un puntito ahí abajo, ¿no? Claro, y, y además tenemos que ayudar a que vuelen y que, sí. sean, que tengan alas sólidas, porque de eso se trata el mundo, ¿no? A hacerle que las alas sean sólidas y, y fuertes para este mundo, claro. Pero lo que quería ir es que esa hija pequeña tuya ya ha vivido dos años de pandemia. Acorralados todos nosotros por la forma como se ha difundido la pandemia, por ese control que también se ha ejercido. Yo no quiero negar la importancia de las seguridades, de las seguridades eh, frente a este virus, eh, del uso de la mascarilla, en Argentina le dicen barbijo, eh, la importancia y, y, y el brutal desarrollo de las vacunas en tan corto tiempo. No me quiero meter en esa discusión porque yo confieso que estoy vacunado. Yo me puse las vacunas, me cuidé mucho en, en, en el peor momento de la pandemia, me dio COVID de todas maneras. Eh, sí, pero ya vacunado y, y fue una cosa muy leve, ¿no? Eh, Mejor. Sí, sí. Pero bueno, a los jóvenes les cortamos las fiestas, las reuniones les cortamos su mundo. Estamos como intentando salir de la pandemia, ¿no? del encierro, y boom, ahora estamos hablando del de conflicto de Ucrania-Rusia, que en realidad no es ese es el conflicto, es otro el conflicto, ya bien tú lo dices, aquí hay una disputa entre potencias y que son potencias militares y que tienen la capacidad de destruir el planeta entero. Entonces, ¿Qué piensas frente a tu hija menor? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué cree ella? ¿Qué creerá ella que es este mundo? ¿Es la pandemia y después la guerra? Sí, este, sin entrar en temas personales que a nadie le van a interesar, más allá de esta amable conversación, eh, la actitud que hemos tomado nosotros como familia es de no dramatizar. Primero vemos muy poca televisión. Eh, y en la época de la pandemia, bueno, mi hija sabe que efectivamente, porque además no puede ir al colegio este, y demás, pero no, no estamos muy al corriente de cuántos muertos, cuántos enfermos, cuántos contaminados, porque como tú bien hablabas al inicio de los medios de comunicación, siempre necesitan algo para que tú y yo y todos los miremos y los compremos, y entonces les, les gusta dramatizar, exagerar y, y llevar las cosas. Entonces, en lo personal, he tratado de mantenerme al margen. Y además, esto se agrega, mi esposa es, es química farmacéutica. Y yo, mi primer trabajo, mi primer trabajo fue ser gerente general de un laboratorio de biotecnología. Yo hice mi tesis en economía en biotecnología. Esto no me da autoridad para nada, pero sí sé que las vacunas tardan más tiempo en hacerse, que esto de hacerlas en seis meses llama un poco la atención. Mi esposa, química farmacéutica, y yo digamos, te ubicas, ¿no? Eh, las enfermedades, este, bueno, las, algunas estadísticas que veíamos nos inducían a ciertas dudas. Nosotros no tuvimos COVID, hicimos una vida prácticamente normal, este, por lo menos sin psicosis, ¿no? Sin psicosis. Eh, y ahora esto, a mí como geopolítico lo que me interesa es qué casualidad, cuando se terminaba un tema, llevamos la situación para que aparezca otra catástrofe. Y acá, por eso te decía lo religioso, hay una, un, un sector de, de la élite mundial que es mesiánica, que tiene una visión escatológica de la historia, Chuso. que considera, y, y, y no te estoy hablando de personas eh, normales como tú o yo, que podemos conversar con amigos en un bar, personas que toman decisiones políticas, económicas, financieras, o sea, que tienen niveles de responsabilidad, consideran que el mundo, la historia de la humanidad, recién va a ser feliz, va a lograr la felicidad, el paraíso, al cabo de un proceso en el cual van a haber cataclismos, enfermedades, epidemias, guerras, todo tipo de revoluciones. Consideran que hasta que eso no se produzca, no va a venir Cristo o el Mesías y vamos a poder vivir a partir de ahí mil años de felicidad. El, son los milenaristas. Esto que parece que hay, la mayoría de la gente dirá, ¿de qué, de qué cosa me está hablando este hombre? ¿Qué, qué, ¿Qué tomó? A veces tomo una copa de vino, me agrada, sobre todo el vino argentino es bueno. Hoy no tomé nada y eh, nunca me drogué, este, pero en fin, esta es mi realidad. Pero me dedico a esto. Hace muchos años que yo estudio esto y estudio lo que, lo que está escrito, este, lo que esta gente publica. Afortunadamente, como tú decías, leo y, y, y manejo varios idiomas, entonces tengo acceso a otras personas, a otros pensadores. Este, no, no ingreso en ningún tipo de complotismo, teorías de, 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 la, de la tierra plana, todas esas cosas. No soy absolutamente racional. Eh, cada de las cosas que digo en mis videos eh, están chequeadas hasta donde puedo. A veces, si me he equivocado, trato de decir que me he equivocado, que la fuente no era buena. No me ha sucedido, pero bueno, este, escucho, leo todo lo que me comentan en las redes sociales, eh, sobre todo las personas que me aportan algo. Que me dicen, miren, esto quizás no era así, habría que ver, lo sigo. Pero entonces, para volver a esto, eh, yo no hago complotismo. Pero sé que estas personas piensan así. Yo he trabajado al nivel más alto de multinacionales y en los lugares de poder más altos, y te digo que estas personas en sus charlas distendidas en el lobby de un bar o en una cena o en sus casas, hablan de estas cosas porque consideran que el mundo tiene que pasar por un periodo más o menos largo de cataclismos y de calamidades. Este. Cuando dijiste, son, son gente que tiene una visión escatológica del mundo, quiere decir esto que están esperando que se pudra todo para que de ahí surja... Este en el otro elemento. sentido, en el sentido bíblico, no, no, de, no de escatológico de algo malo eh, uh -huh. ligado a los excrementos, sino escatológico con el, la, histo la, la historia tiene un fin, tiene un objetivo, yeah. a eso me refiero, así yeah. lo habla la Biblia en el Apocalipsis. Eh, te lo dice alguien que es ateo, o sea que yo este, tomo esto como, eh, con, como un observador, no lo digo con la pasión de la fe. Eh, ellos creen que sí, que tiene que producirse un apocalipsis y que al final de eso recién el mundo podrá ser feliz y que para eso hay que empujarlo. Este, es una discusión que, que, que ha llevado sobre todo desde fines del siglo XIX, 1870 más o menos, en lo cual eh, dos grandes escuelas no son escuelas, pero eh, comunidades de pensamiento deciden si al mesías había que esperarlo o al mesías había que provocarlo, o sea provocar su llegada. O el Mesías llegará solo y ahí lo esperamos, o el Mesías hay que provocar su llegada. Eh, esta fue la escuela que, que hoy es predominante en, en el mundo eh, y que considera que al Mesías hay que crearle las condiciones. Y para eso las guerras, las epidemias, los cataclismos son siempre bienvenidos. Y no es, un, no es una cuestión de clases sociales o de sectores sociales. Este, y yo sé que a muchas personas les sorprenderá, pero están hablando con alguien que conoce el poder y que conoce a las personas del poder. No me, no me van a glorio de nada, pero que les quede la duda porque sí, efectivamente es así, no, no es otra la discusión. Es ahí, es por ahí por donde viene la discusión de verdad. Entonces, ¿a dónde va a ir a terminar todo esto? Digo, ¿qué, ¿cuál es tu escenario eh, frente al, volvamos otra vez a la crisis esta que la hemos... Sí. reducido a Ucrania-Rusia y es una crisis mucho sí. más compleja. Eh, ¿Cuál es tu escenario? Mira, el escenario que yo veo es que si eh, primero la guerra de Ucrania es horrible, todas las guerras, yo he vivido seis años en zonas de guerra, he visto morir a demasiada gente, he tratado y colaborado y vivido con mi familia allí, eh, es muy difícil, es muy dolorosa, es horrible la guerra, de verdad que es horrible. Eh, por las vidas, que siempre son los más débiles, los, que, los más vulnerables, los que pagan primero, los niños, las mujeres, las mujeres embarazadas, los ancianos, aquellos que... No. El joven combatiente, eh, yo siempre digo lo mismo, el joven, el joven combatiente de 20 años que coge el fusil y va a la guerra, cuando lo viene y vuelve llora y pide por su mamá. Llora y pide por su mamá. Aquel, ma, aquel Rambo que tú decías, voy a la guerra, vuelve herido porque le porque perdió una pierna, porque le falta un ojo, porque le explotó una granada, llora y pide por su mamá. ¿eh? Entonces, yo he visto todas esas caras complejas de la guerra. Eh, yo creo que, que esta guerra es horrible. Eh, más allá de, 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 de analizar por qué, cómo y en qué momento se dio, yo creo que depende cómo sea esta pulseada entre, entre Occidente y, y Putin. Eh, irán por China o no. El, eso dices Es el tú, tema te vi, central. Te vi, te, vi, es, te vi en un TikTok diciendo. por eso, China. ¿no? Es que es claro. el tema central. Que si cae eh, Rusia, China póngase a temblar. Sí, 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 porque póngase a temblar o oh, yo creo que esta gente ha tomado, ha tomado noción de algo que no pensaban y, es, y te hablaba de la, de la estrategia. Eh, de, la de la estrategia nuclear, la doctrina nuclear de los rusos es pegar primero y tirar con todo. Los chinos hoy están igual. Recordemos que China, ellos hablan que el siglo XIX hasta el 2000, hasta, hasta que llegó Mao, de 1850, cuando fue la primera guerra del opio. Recordemos que la guerra del opio fue: los británicos querían mercados, el mercado chino, como China les dijo que no le llevaron opio y le pusieron opio en su élite. Y los chinos le dijeron, no queremos que traigan opio porque es la droga que va a destruir a nuestra élite. Se la, le hicieron una guerra y le metieron el opio tan sencillo como eso, búscale la complejidad que quieras, pero fue así, sacaron el opio de lo que era la India en ese momento o la India-Pakistán y se lo llevaron allí, como no podían ganar militarmente solamente, les metieron el opio y, esa, y de ahí empezó de 1840 a, a, a 1940, hasta que llegaba Mao, el siglo de la vergüenza, dicen ellos China fue sometido con opio, la guerra lo dominó, los, ellos, no vuelve a ocurrir esto, no les vuelve a pasar esto a esa gente yo no sé, yo no soy chino, he estado muchas veces en China, pero no soy chino. No me pagan los chinos, no soy comunista chino, no conocí a Mao, pero eso es lo que ellos dicen. Entonces, eh, el, el, lo, de, lo de Rusia eh, fue, un, te diría que una prueba, un ensayo. A ver qué pasa, vamos a incomodar a este hombre que además es el hermano de los chinos. Ya no es una alianza, ya no es un acuerdo, es una hermandad que tienen esta gente, Putin y Xi Jinping. Y ahora van por China, iban a ir por China. Ahora no sé. En todo caso, hasta ahora, bueno, Mike, Mike Pompeo, el ex eh, eh, secretario de Estado norteamericano, estuvo la semana pasada en Taiwán diciendo que sería lindo que Taiwán se independizara. Mm. Taiwán es parte de China y China lo siente como propio. Decirle eso a Taiwán es como decirle, no lo sé, este. Eh, alguien voy a violar a tu hija, y tú te quedes tranquilo pensando que bueno, no lo sé, porque para China eh, Taiwán es propio, es, es una isla renegada, no es que son un país extranjero. Eh, allí en el, en el estrecho de Taiwán, que tiene 180 kilómetros de ancho entre China continental y la isla, le pasean eh, submarinos nucleares, buques de guerra, eh, transportadores de barcos, con, de aviones, portaaviones les hacen ensayos militares. Ya no saben qué más hacer para provocar a China, que es lo que estaban haciendo en, en Ucrania, con, en la zona de Donbass. Eh, Rusia, para decirlo simple, se cansó, no me creen, allí vamos y les invadimos y bueno, hicieron esta, esta guerra, no lo se llamémoslo como quiera. Entonces van por China. Y yo a mis amigos latinoamericanos les digo, ojo, porque después vienen por Latinoamérica, porque en la doctrina, en el, en el libro blanco publicado por el por el gobierno británico el año pasado, el del año pasado, eh, su, su graciosa majestad dijo que el Atlántico Sur es una prioridad para, el, para Inglaterra. El Atlántico Sur, la base principal es Malvinas, obviamente, pero en Atlántico Sur Brasil descubrió hace cinco años los yacimientos de petróleo más importantes del planeta, allí en su plataforma continental, que no los han empezado a, a explotar. Eh, el Atlántico Sur es el acceso a, las, eh, a la Antártida. Es una zona geoestratégica muy importante. No por casualidad, Colombia tiene ocho o nueve bases militares norteamericanas allí. Eh, Brasil, con la vuelta de Lula, veremos qué pasa, digamos, es un, un, un jugador muy importante. Eh, bueno, eh, tu país, tu queridísimo país, con los cambios que han habido. Eh, Perú en una in inestabilidad permanente, el pobre Castillo, el que estaba antes, Colom eh, bo eh, eh, Bolivia, en fin, este, para ellos es, ellos, la política de ellos es dividir y reinar. Dividir quiere pero, decir pero, hacerlos por pero, pero ¿hasta cuándo, eh, Ariel, eh, este imperio, esta política imperial, las tiene todas con ella? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo... Eh, eh, vamos a pensar que pueden hacer lo que les dé la gana. Claro, tienen un poder militar brutal, brutal, pueden destruir al planeta entero. Eh, de hecho, hay, hay una noción civilizatoria que ya lo está haciendo, ¿no? Por, por eh, el cambio, lo que llamamos el cambio climático, por... Eh, el agotamiento de ciertos equilibrios. La naturaleza siempre va a encontrar su equilibrio, y si nosotros estamos en medio de eso y salimos espergiados por ahí, la naturaleza nos va a sacar por allá disparados, si es que está buscando sus equilibrios. La, la naturaleza, ¿no? Ya ya no podemos seguir hablando de esa historia de que nosotros, los seres humanos, somos los reyes de la naturaleza. eso, eso se puede poner fácilmente en cuestión. Si eso se puede poner fácilmente en cuestión, ¿hasta cuándo tienen el poder para hacer lo que les parezca? Eh, en algún punto se van a encontrar con que este escenario que ellos calcularon no se da y no se va a dar. Y ese escenario que no se da terminará siendo el freno. Mira, eh, yo no soy pesimista y seguramente tú tampoco. Eh, tampoco es que soy pesimista porque esto una vez más no es un partido de fútbol creo que a lo que vamos es a, a aquel mundo unipolar que deja de ser unipolar hay otros jugadores y claro cuando uno dice bueno pero tampoco los chinos son este, me inspiran el mayor de los amores tampoco los rusos me inspiran el, los mayor, el mayor de los amores eh, y claro, uno piensa qué es lo que puede mover esto, qué es lo que puede cambiar la aguja, digamos, que en vez de ir todo para allá, vaya un poquito para acá. Entonces uno piensa en los ciudadanos, en las personas, en la opinión pública, y uno ve los resultados y ahí empiezan, a uno le empiezan a entrar las dudas. Este, si bien el rol de las redes sociales, la democratización de, de muchísimas, si bien hay poderes fuertes. Militares, como tú decías, pero también culturales, como tú bien lo decías, de comunicacionales, propaganda, saben muy bien manipular la opinión pública, manipular, engañar, mentir, eh, tergiversar, eh, saben muy bien hacerlo, sin embargo hay el despertar de mucha gente que, que dice no. Eh, yo creo eh, yo creo que el mundo lo mueven las élites, no lo mueven eh, las opiniones públicas. Eh, este es un, es un tema también, este es un tema también controversial, por eso como en fraternalmente lo largo así. Eh, creo que, que las que mueven son las elites eh, y eso hacen falta elites diferentes, elites eh, que sean más comprometidas con su tiempo, comprometidas con, con la humanidad, con, comprometidas con la verdad. Comprometidas. Pero claro, si tú dices, bueno, pero una campaña política la pagan las empresas en los Estados Unidos, la pagan las empresas que, eh, que fabrican armamento, es difícil que haya democracia de verdad. O los banqueros del de, presidente de Italia, este señor Mario, Mario Draghi, fue presidente de Goldman Sachs durante años. Entonces, eh, Emmanuel Macron fue el empleado de los Rothschild, empleado en su nómina pública. No, no es, nada de esto, es complot. No es que lo tenían oculto. Él trabajaba para ellos. Y, entonces digo es difícil que este, estos señores este, respondan a los intereses de sus pueblos, porque claro Emmanuel Macron digamos, llegó a la presidencia de ser nadie, no existía, era un señor que nadie sabía ni quién era y un día a, lo, a los dos años era presidente de Francia. Este, a alguien se lo debe eso este, eh, Mario Draghi Será un muy buen economista Yo también soy buen economista Pero él llegó a hacer lo que es Porque hizo una serie de cosas que hay que hacer Que es hablar con determinadas personas Cumplir con esas personas Cerrar acuerdos, etc En ese escenario yo no soy pesimista Pero sí creo Que las personas merecen la verdad Merecen que les digamos la verdad Que, las, que les tratemos de informar Tratemos de abrirlos Hoy tenía un, tuve a la tarde una reunión con mi equipo de producción, tengo un equipo de producción, y decíamos, tenemos que ver, a veces no ser tan directos, porque al ser tan directos muchas personas dicen, este hombre me está mintiendo o es ruso, o es comunista, o le pagan. Entonces, ver de qué forma, no enmascarar, pero decirlo de una manera diferente las mismas cosas para que las personas crean o por lo menos entren en dudas de lo que le estamos diciendo. Eh, yo creo que, y esto ya es una... Como nadie, nadie nos escuchará, ¿no? Esto somos no. tú y yo solamente. Este, <laughs> ya, afortunadamente, no, somos <laughs> muchos, yo lo sé. Eh, yo creo que vamos a seguir siendo un mundo en el cual hay elites dominantes este, que van siempre por el poder económico, del prestigio, del ego, de. de son, son psicópatas, son psicópatas. No cualquiera es presidente de un país, no cualquiera es presidente de un banco, no cualquiera es presidente de una multinacional o ministro de un gobierno, hay que tener una, una cabeza especial. Este, eh, son psicópatas, son personas que su objetivo principal es dominar, es controlar, es ejercer el poder sobre el otro, eh, ya, ya sea con su familia, con sus vecinos, con sus amigos, con su pueblo, eh, con la humanidad tiene necesidad de preponderancia, este, por ejemplo, esa foto famosa, ese pasaje famoso de este pobre presidente español, la tengo fijada esa idea, ¿sabes? Pedro Sánchez, que se escondió allí en una reunión que había eh, del G7, creo que, o G20, se escondió en una columna, pero está grabado, está filmado, esperando que pasara caminando, ingresara caminando Joe Biden, para él... Cruzarlo, caminar junto a él, que lo filmaran y que quedara como que él estaba hablando con Joe Biden. Y resultó ser, después lo dijo Joe Biden, que no sabía quién era. Lo, lo agarró así, Joe Biden dijo: Ah, sí, sabes que Joe Biden está un poquito, le falta un poquito, ya ha perdido un poquito de lucidez, y lo caminaba junto a él. Y, y estas cosas hace el presidente del gobierno español, que es, bueno, son 40 millones de habitantes, en fin, que. En fin, yo no tengo una respuesta súper alentadora a, a esta pregunta, este, eh, que es que la que también me hago y comparto contigo, sobre todo además por tener una hija que va a vivir hasta el 2100. A veces pienso, va a vivir hasta el 2100, 80, 90 años, si no más, este, pero, pero no Yubal, quiero que y, sea... Yubal no Harari dice que en el siglo XXI, que estamos en el siglo XXI... La esperanza de vida debido al desarrollo de la medicina va a ser 130 años. Bueno, Harari juega con los superhombres, ¿no? Sí. Él también forma parte de esa élite mundial. Homo Deus. Eh, Sí, él, él, él está con, con, con estas teorías de, de George Soros también, ¿no? Ajá. Que es este, este, este mundo, él es uno de los diseñadores. Yo creo que. Yo lo he leído, lo he escuchado, lo he seguido, lo he analizado. Creo que él forma parte de esta, ¿cómo decir? de, de esta tropa, de esta, no tropa, bueno, no es el término, de, este, de, este, de esta élite de esta que desarrolla de este conglomerado, la idea... De este conglomerado. Llámalo así, para no ser tajante ni que le entra al tema desde diferentes lados hay unos que hablan de, de política otros hablan de guerra y este hombre habla de la transhumanidad de eso se refiere sí. tenemos que prepararnos qué es Davos no este señor Schwab que decía que dijo en Davos que escribió la cuarta revolución industrial hace un par de años donde dijo eh, que el mundo va hacia un gobierno mundial este que tenemos que acostumbrarnos a no tener nada, a vivir con pocas cosas y ser felices, que ser nómadas, este, eh, y resignarnos a una gobernanza mundial, cuya capital tiene que ser Jerusalén. Lo dicen así, yo no, no, no lo estoy diciendo. Ariel, ¿no? Ariel, ya, ya tenemos que empezar a despedirnos porque si no la gente se nos va a ir. Eh, siempre agradecido por todo este tiempo que nos has dedicado, pero unas dos tres veces has hablado de tu ateísmo. Eh, yo conocí, yo tuve un amigo poeta Ateo ¿no? Y que me decía que el mejor poema Es el cantar de los cantares Sí, claro Es el más alegre de la Biblia El resto es bravo la, la, El resto de la Biblia es complicada Los profetas son complicados Josué es complicado Y Josué hoy en día es totalmente actual Porque rige Gran parte de lo que está pasando en el mundo Se aplica a lo que dice Josué o sea que como este amigo poeta ateo, hay que leer la Biblia de todas maneras. Sí, claro, hay que leerla. Y mira, yo comparto conversaciones con dos con dos religiosos eh, muy importantes. Eh, uno de ellos llegó a ser obispo, es obispo, este, y otro es un, un cura con una enorme, ambos con una enorme cultura y apertura, y yo siempre con respeto hacia ellos, porque... Eh, la fe de las personas es aquel que la tiene, que me parece una bendición, que la tenga porque las cosas de la vida, los, los dolores de la vida, con la fe creo que se suavizan un poco este, y quienes no la tenemos, la sufrimos. ¿no? O sea que tú eres como una especie de extensión de ese librito que nació de conversaciones entre Humberto Eco y el obispo de Milán. ¿En ¿Qué creen los que no creen? ¿En qué creen los que no creen? Sí, 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 este, pero, pero bueno, es una dicha para quienes creen, por eso yo jamás, jamás eh, critico a quienes eh, no creen, que critico obviamente los extremismos, quienes utilizan la Biblia como un documento histórico y que dicen, dado que está escrito allí, hagamos lo que está escrito allí, Josué hizo esto, hagamos esto, este, y lo hacen, y tienen poder para hacerlo, y ejercen política desde allí. ¿Por qué no va el Papa siendo argentino a visitar a Argentina? Eso, no lo sé, sinceramente no lo sé. Yo estuve dos veces con el Papa eh, cuando era cardenal y lo digo porque eh, siempre que lo veo en televisión y leo y escucho sus entrevistas, hace pocos días escuché una entrevista, eh, me sorprende la diferencia. Yo lo conocí con, cuando, volviendo de un viaje de, de guerra en África, él y parte del episcopado argentino Me pidieron tener una charla Yo volvía porque mi esposa era argentina Entonces volvíamos cada tanto a Argentina Y estuve una vez, después volví Y siempre me pareció, me dio la imagen De un hombre taciturno, triste eh, Amargado, no lo sé cómo decir Siempre estaba Y ahora lo veo radiante <laughs> Feliz, bueno, no digo que esté feliz Pero digo, eh, lo veo Entonces me llama la atención eh, El poder le bueno, ha hecho bien le parece que le he hecho bien, así que no sé, a lo mejor a nosotros también, Javier, a ti y a mí, si algún día no, somos papas, nos... Definiste bien al poder, dijiste que hay que ser medio sipo, psicópata, ¿no? Para moverte bien dentro del poder. ¿no? Sí, sí, yo no quisiera decir eso del papa porque no, no sí. le faltaría jamás el respeto, ¿no? Sí, sí. Este, yo, tampoco, no sé que tú yo también. No. Sí, y tú tampoco, también, exactamente. Sí, sí. No estamos en eso, pero es una chanza que hemos hecho. Pero eh, sí, y, y te diría más. Eh, yo iba a hacer un. Con la producción hace unos par de días eh, decidimos hacer una, un video sobre. ¿Y el Papa, dónde está? Hay una guerra allí en la puerta de su casa. Ha sacado unos tweets, pero creo que nada más. Eh, digamos, ¿Dónde está el Papa? ¿Dónde está el Papa siendo que en Ucrania hay cristianos? Cristianos, unos católicos y otros ortodoxos eh, matándose entre sí. Yo sé que el Papa no tiene poder para, pero sí tiene. Un Papa tiene poder. ¿Recuerda Huitila en el momento de Solidarnosc allí en, 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 en Polonia, en Polonia eh, y en el momento de la caída del muro de Berlín y la caída y la disolución? Yo creo que el tripo de que, que actuó en la década de los 80 y Solidaridad, tú lo has dicho en otro idioma. Eh, eh, Lech Valesa y toda esa historia, yo creo que el trípode donde se asentó toda esa política fue Reagan, Thatcher y, y Juan Pablo II. Claro, no por casualidad, en pleno momento, un papa polaco, ¿no? este, además ferozmente anticomunista, obviamente. Claro. Bueno, el papa actual, yo no el sé. Comunista, el no. papa actual. Según no. cierta yo lo sé no. yo lo sé pero le dicen eh, <laughs> claro. es un papa comunista claro porque habla yo lo escucho y eso siempre fue así por lo que tengo entendido él habla de pobres y de derechos social claro él hizo unos comentarios sobre el derecho de propiedad te acuerdas él dijo la propiedad no es tan así no sé quién tiene derecho a tener propiedad o no este, entonces eso todo aquel que tenía propiedades sobre todo importantes dijo el Papa me quiere quitar la propiedad. No, no creo que sea este, pero está dentro de la doctrina social de la Iglesia el tema de la propiedad. Por lo que me dicen algunos argentinos que lo conocen bien o que lo conocieron, él tiene un corazón peronista del peronismo de aquella época, no nada que ver Ajá. con. Pues, creo que no, creo que no con el gobierno actual de Argentina. Creo que no, él creo que. Se inspira en aquello del peronismo, de Evita Duarte, Evita la esposa de Perón, esta cosa social, este, los obreros, los derechos de los trabajadores y demás. Está en esa visión. Este, pero no, no, de ninguna manera. Lo que pasa que, claro, como tú decías al principio, quien habla de. quien menciona ciertos temas automáticamente es comunista, extremista, sí. amigo de Maduro, amigo de Fidel Castro. <laughs> Una barbaridad. Pero... Amigo, amigo, sí. Amigo de Putin ahora, ¿no? Ahora amigo de Putin, a, sí, a mí, sí, eres prorruso. Sí. A mí hay algunas personas que me han llegado a decir, ¿por qué tú, tú qué dices acá? ¿Por qué no te vas a vivir a Rusia? Y yo, ¿cómo me voy a vivir a Rusia si se hace frío en Rusia? <laughs> si me dicen que tengo que ir a vivir a Ecuador, voy con todo, con todo placer, pero a Rusia. <laughs> Ariel, bueno, muchísima... en... No, no, dale, te, te interrumpí. No, nada, que vivimos en un mundo de extremos y de intolerancias, lamentablemente. Claro, sí. Si, si denuncias todas las injusticias de este mundo basado en este poder que no tiene límites, eh, entonces si las denuncias y tienes un auto por ahí, eres un incoherente. Eh, para poder denunciar estas cosas tienes que ser casi como un ermitaño, ¿no? Claro. Eh, vivir en una caverna, <laughs> morirte de hambre. Y mira, claro. yo tengo un iPhone, me dicen, pero ¿cómo tú? Entonces, ¿por qué no te...? <laughs> Mira, qué, ¿a qué nivel hemos llegado, ¿no? sí. Javier? ¿A qué nivel miserable. hemos llegado? Sí, miserable. Bueno, Ariel, muchísimas gracias por todo este tiempo eh, dedicado a esta conversación aquí en palabras sueltas. Yo, el que te tiene que agradecer soy yo, ha sido un verdadero placer y la empatía y, y compartir ideas con alguien uh, inteligente y, y compartirlos en, con la serenidad que, que, que surgen en esta, en esta, en esta charla. Es Un placer para mí, ha sido un placer y, y, y sobre todo con los hermanos ecuatorianos, mandarles un abrazo, no este porque es un pueblo muy noble. Y, y que ¿Has ojalá, estado alguna vez en Ecuador, ¿Has estado no, no he estado en Ecuador, lamentablemente no he estado. Conozco bastante, unos cuantos países de Latinoamérica, pero no he estado en Ecuador, lamentablemente. Este, y, pero bueno, ya nos faltará oportunidad. Latinoamérica es yo amo Latinoamérica, he estado en casi todos los países este, y, y realmente siento como le robaron una oportunidad, ojalá vuelva, este, allá por 1810, 1820, 1830, de construir una Latinoamérica. Yo no digo una sola, pero por lo menos ciertas afinidades que las hay, pero mucha gente se no termino de, de aceptar que en el género humano haya tanta gente que, que viva apegada al daño a la maldad al, a la división. por eso digo que son psicópatas. no. porque hay que ser muy psicópata para, para, para desear el daño, conspirar a ver cómo logro este cierto beneficio, cierta ventaja en base al, al sufrimiento de otros, siendo que cooperando, los seres humanos salimos de las cavernas hace 60.000 años, nos bajamos de los árboles, llegamos a conquistar un planeta eh, en base a la cooperación, porque para, para salir de allí, de África, teníamos que cazar juntos, porque los mamuts o, los, o las bestias eran muy grandes y si no lo hacíamos juntos no comíamos y si no comíamos no, no existíamos. Y sin embargo, este, después surgen estas cosas que probablemente sigan pasando, lamentablemente. Pero por eso estaremos tú, yo y unos cuantos más, muchos más, mostrando una lucecita o tratando de mostrar una pequeña luz allí en el camino, ¿no? Sí, sí, ese es el único objetivo. Eh, sin estrellas, sin vanidades, eh, eh, tratando de domesticar estos egos terribles que hay también en las conductas humanas, ¿no? Exactamente. Querido Javier, muchísimas gracias. A ti, ya me has a saludado ti. tú y un abrazo a, 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 todo, a todo, el equipo tuyo, magnífico. Eh, siempre a disposición. Ariel, un En esta charla aquí en palabras sueltas, día, este día jueves, nos vamos a usted. Siempre le agradecemos la compañía. Pásela bien.